En Chimbote, un anciano de 100 años formó parte de los primeros vacunados contra el nuevo coronavirus con la dosis de Pfizer. El anciano, excombatiente del 41, llegó bastante entusiasmado hasta el estadio Manuel Rivera Sánchez para recibir la primera dosis de la vacuna. De esta manera, la región Ancash culminó su proceso de vacunación en su primera jornada. Se espera que la próxima semana arribe un nuevo lote de 10.000 vacunas para continuar el proceso de inmunización de adultos mayores. Mediante ordenanza regional se creó una mesa de trabajo para supervisar el desarrollo del proceso de vacunación en Arequipa. Esta mesa de trabajo está integrada por el Gobierno Regional de Arequipa, la Gerencia Regional de Salud, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Contraloría, entre otras entidades. Cabe señalar que esta mesa de trabajo también supervisará el proceso de vacunación en provincias que se iniciará los próximos días. Tras casi 4 semanas de demora, el Gobierno Regional de la Libertad aseguró que todo quedó listo para la puesta en funcionamiento de la planta de oxígeno instalada en el Hospital Jerusalén del Distrito de la Esperanza en la provincia de Trujillo. Este equipo fue enviado por el Ministerio de Salud, sin embargo, debido a muchos problemas técnicos no había sido logrado instalar, sin embargo, esto fue corregido y ya se podrá contar con este oxígeno vital para pacientes infectados contra la COVID-19. La instalación y funcionamiento de la segunda planta de oxígeno del Hospital Regional del Cusco tendrá que esperar una semana más. El alcalde Víctor Boluarte Medina señaló que la demora es por la infraestructura que no es concluida por especificaciones técnicas y probablemente el próximo miércoles el gobierno regional haga recién la entrega. La planta de oxígeno fue adquirida aún en marzo pasado con dineros de la campaña Respira Cusco organizado por el arzobispado, el aporte de municipios y la empresa privada.